Que el Señor siga bendiciendo en esta hermosa fiesta de aniversario. Amén. Estamos contentos porque estamos de fiesta, estamos de cumpleaños. Amén. Pero por ahí quizás hay muchos que quizás le apaña la tristeza. Muchos han quedado por el camino, otros ya no están con nosotros como otros años que han estado participando. Ya quizás están descansando de sus obras allí. Pero si somos fieles, muy pronto estaremos todos juntos allá en la morada eterna. ¿Amén? Dijo el apóstol Juan, bienaventurados son los que mueren en el Señor. Descansarán de sus obras, pero sus obras con ellos siguen. Amén. Aleluya. Pero usted no se ponga triste en esta noche, sino adore y bendiga el nombre del Señor. Porque usted va a tener privilegios, aleluya, de poder estar también en la presencia del Señor. Recuerde que somos obreros de la hora undécima. Somos los últimos obreros que el Señor está escogiendo para levantar la cosecha. Esta pandemia que ha pasado en estos días no es por casualidad. Muchos le culpan a unas naciones, otros le culpan al diablo. Pero toda esta pandemia, iglesia del Señor, son campanadas para que la iglesia se despierte. Porque Cristo viene pronto. Preparado, vestido de la mejor ropa espiritual, para que cuando suene la trompeta podamos estar en el cielo con el Señor. Aleluya. Así como estamos, abra su Biblia allí en el libro del Evangelio según San Mateo. Gloria sea el nombre del Señor. San Marcos, capítulo 6. Quisiera compartir en esta hermosa noche San Marcos. Gloria a Dios. Capítulo 6, desde el versículo 1. Inmensamente estoy agradecido y tengo una alegría por esta oportunidad que me han dado de poder compartir esta fiesta espiritual. Agradezco al pastor, al ministerio, gloria sea el nombre del Señor. Pero si usted me ha venido a escuchar a mí, quizá va a salir defraudado en esta noche. Pero si va a escuchar palabra de Dios, Dios en esta noche tiene un regalo especial. Siempre la fiesta de cumpleaños y regalo. Y en esta noche no es la menos indicada. El Señor le va a dar algo especial en esta noche. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. San Marcos, capítulo 6, verso 1 hasta el verso 6. Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre su pariente y en su casa. Aleluya. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Podemos decir amén a la palabra del Señor. Aleluya. Tomen vuestro asiento, mis hermanos. No deje de alabar, no deje de bendecir el nombre del Señor en esta noche. Aleluya, estamos en un momento especial. Estamos en un momento que ya hemos adorado, hemos bendecido el nombre del Señor. Pero ahora el Señor quiere hablar con nosotros, aleluya. Y esta palabra que hemos leído es una palabra muy conocida.
para los lectores de la Biblia. Jesús, cuando estaba visitando allí la ciudad de Nazaret, era la ciudad donde él nació, nació en Belén, pero se crió allí en Nazaret. Allí hizo todo su niñez, su adolescencia. Y Jesús siempre, obviamente, yo soy del Chaco y nacido y criado, y a pesar que en estos días estuvimos visitando la obra del Señor y tuvimos que atravesar esta ola de casi 50 grados de temperatura, allí los hermanos tranquilos, yo transpiraba, yo no sabía dónde meterme, sufría, no había aire, los ventiladores no funcionaban, pero en mi tierra, en mi pueblo, aleluya, con todo el sufrimiento, me gusta y extraño y quisiera estar ahí. Y así el Señor siempre visitaba a su tierra, a su pueblo, aleluya. ¿Pero por qué? Porque Jesús vino a esta tierra por la misericordia de Dios, aleluya. Porque las sagradas escrituras nos dicen allí, en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su único Hijo, su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El hombre estaba separado de la presencia de Dios. El hombre, a través de la desobediencia, a través del pecado, andaba errante, andaba allí en la perversidad, en la violencia. El hombre estaba siendo lastimándose unos a otros, aleluya, el fruto del pecado. Porque cuando Dios creó la humanidad, cuando Dios creó la tierra, el cielo y todo ser viviente, lo creó al hombre. La Biblia dice que lo creó a su imagen y semejanza. Pero el pecado, aleluya, fue lo que destruyó la comunión con Dios, aleluya, y el hombre. La Biblia nos enseña que el Padre Dios cada día se presentaba en el huerto y hablaba y tenía una comunión con el hombre. El hombre tenía ese privilegio de hablar con aquel creador, aleluya. Pero un día hizo caso allí al enemigo de nuestras almas, a Satanás, y que el Señor lo reprenda en esta noche. Allí no es una vez, yo calculo que varias veces empezó a jugar, y ahí el diablo comenzó a engañarlo, comenzó a seducirlo con palabras, hasta que un día el hombre desobedeció a Dios, porque la palabra de Dios es bien clara para nosotros y para toda la humanidad. Porque cuando Dios habla al hombre, cuando Dios habla a la mujer, no hay ninguna duda. Dios es claro cuando Él habla. Dios le dijo al hombre, de todo árbol que está allí en aquel huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no lo comáis, porque el día que lo comiere ciertamente morirás, aleluya. ¿Fue clara o no fue clara la palabra de Dios? ¿Fue entendible o no fue entendible? No había que usar ni hebreo, ni griego, ni otros idiomas. Dios habla claro, aleluya. En Job capítulo 33, la palabra del Señor nos enseña que Dios habla en muchas maneras al hombre, pero el hombre es el que no quiere entender. Dios, por su misericordia, por su amor, aleluya, dice que primeramente usa un elocuente predicador, habla por visiones, por sueños, pero el hombre es tan duro, no quiere humillarse ante Dios, se cree en su propia fuerza, se cree en su propia vida, en su propio poder, aleluya, hasta que dice la palabra del Señor que Dios comienza a tocar su cuerpo. Dice que cuando Dios comienza a tocar el cuerpo del hombre, de la mujer, de repente ese hombre ve ese plato suculento de comida y no puede comer porque el hombre enfermo no tiene apetito. Comienzan a aparecer los huesos, pero es Dios hablando al hombre para que se pueda humillar y se arrepienta de su pecado.
Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando Eva, cuando Adán, ellos desobedecieron a la palabra del Señor, el Señor vino, Dios vino al huerto, pero ya Adán no estaba en su lugar. Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? ¿No será que el Señor en esta noche te está llamando por tu nombre? Pedro, María, Jacobo, ¿dónde estás tú? En esta noche quiero restaurar tu vida. En esta noche quiero tener un encuentro contigo, aleluya. Pero tú tienes que venir a mí, te tienes que humillar. Aleluya. Allí Adán, cuando se vio descubierto, allí se tapó con aquellas hojas de higuera. Aleluya, quería tapar con algo tan inservible su pecado. Pero allí se produjo la separación entre Dios y el hombre. Pasaron siglos, mis hermanos. Pasaron años que ya el hombre no podía tener ese contacto con el Padre. La forma de adorar a Dios de aquellas primeras gentes, personas, se mencionaban, se enseñaban, que el papá enseñaba al hijo y el hijo enseñaba al nieto, y venían trayendo, pero no había nada escrito, no había ningún protocolo, no había ninguna ley, no había nada, todo era de boca en boca. Pasaban los años y la maldad subía a la presencia del Señor, hasta que llegó aquel día que Dios usó a su siervo, a Moisés, para libertar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Y allí, cuando Dios hace esos tremendos milagros, mis hermanos, cuando aquel pueblo ya cruzó el Mar Rojo, allí cuando Moisés sube allí a aquel monte Sinaí, a la cumbre de aquel monte, allí Dios comienza a escribir con su propio dedo las leyes. Todas las leyes, los mandamientos, los protocolos que el hombre necesitaba para poder seguir adelante. Dios comenzó con su propio dedo a escribir en esas tablas. Nosotros conocemos, lo cierto, por motivo de tiempo, los 10 mandamientos. Pero hay 613 mandamientos que el Señor le estaba dando a Moisés. ¡Aleluya! Cómo conducirse en los caminos de esta vida. ¡Poderoso! Cómo tratar con los hijos, cómo tratar con el matrimonio. Cuando muere uno, la herencia. El Señor empezó a mostrar todas las leyes que ellos tenían que seguir. Pero también, aleluya, cuando estaban allí, también el Señor le empezó a mostrar y a enseñar el modo de adoración a Dios. Aleluya. Cómo debían presentarse delante de la presencia de Dios. Cómo Dios se iba a comunicar con el hombre. Antiguamente, antes de eso, Dios elegía ciertos hombres que eran perfectos, que tenían fe, hombres idóneos, y Dios usaba a esos hombres para comunicar a la humanidad. Pero allí en el monte Sinaí, Dios comienza a escribir las tablas. Pero qué triste para nosotros, que mientras Dios estaba allí escribiendo las primeras tablas, los primeros mandamientos, mientras Dios estaba escribiendo en esa tabla, no tendrás dioses ajenos. Ya el pueblo ahí abajo le estaba desobedeciendo. Ya el pueblo estaba violando la ley. Y no puedo decir que no sabían y no conocían a Dios, porque ellos ya vieron cómo se abrió el Mar Rojo, cómo cruzaron en seco y cómo sus enemigos para siempre quedaron sepultados ahí. Aleluya. Ya estaban violando la ley de Dios, de tal manera que allí convencieron a Aarón, y dice la Biblia que hicieron un becerro de oro para adorar, aleluya, porque Moisés ya estaba como 40 días ahí arriba. Aleluya. Moisés, ¿qué le habrá pasado? Se habrá muerto, no sabemos. Veían los refusilos. Veían los relámpagos, porque dice que había grandes relámpagos, que era la presencia de Dios con Moisés.
Y allí el pueblo abajo ya estaba en la desobediencia. Mi alma alaba el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y hasta tuvieron el coraje, hasta tuvieron la forma de decir: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Qué tristeza para el hombre. Para eso hay un infierno y hay un cielo. Por eso Dios en su misericordia dijo que Él mandó a su Hijo a este mundo para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y si tú estás quedado en esta noche, si tú en esta noche has venido como un espectador nomás, aleluya, un día no vas a tener excusa cuando estés compadeciendo delante del trono de la gloria de Dios. Mi alma alaba el nombre del Señor. Pero allí, cuando el Señor le estaba dando los estatutos, Dios, aleluya, también le estaba ordenando al hombre cómo tendría que hacer un tabernáculo para adorar y bendecir a Dios. Dios le estaba y le dijo a Moisés: lo harás conforme al modelo que yo te he dado. Porque como hemos escuchado en esta noche la primera palabra, nosotros no estamos aquí por filosofía de hombre, no estamos aquí por argumentos humanos, si estamos porque Dios se ha placido de mirarnos a nosotros. Se ha dado cuenta, mis hermanos, que al lado suyo puede haber un doctor en su casa, en su vecino. Quizás al frente de su hogar vive un abogado. Quizás al otro lado vive un gran estanciero con muchísimo dinero. Pero ellos no tienen ese privilegio que usted tiene, de que cuando usted clama, aleluya, los cielos se abren. Para dormir de noche, y usted, aleluya, tiene ese gran privilegio que dijo un día el salmista David: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti tú me harás estar confiado. Podemos decir amén a la palabra del Señor. ¿Dónde estás tú en esta noche? Estás en la presencia del Señor. Pero sabe que hay algún detalle importante, que el Señor, antes de hacer construir el tabernáculo, le dio la forma y las órdenes de hacer el arca. Porque el Señor, cuando empieza, siempre empieza de adentro para afuera. Aleluya. Y le dio la forma de cómo tener que hacer el arca. El arca era el centro de todo israelita. Aleluya, cuando Dios le da las instrucciones, dice que primero de todo tiene que construir el arca, porque allí va a estar la presencia de Dios. Mis hermanos, si su vida está construida, si usted está en comunión con Dios, la presencia del Señor está en su vida. Y usted puede dar gloria y puede dar honra a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, no importa el talento que usted pueda tener, no importa la capacidad, no importa la habilidad, no importa la riqueza, no importa en qué posición de poder usted pueda estar, pero si no tiene la presencia de Dios en su vida, en su corazón, todo lo demás es basura. No sirve para nada, aleluya. Lo importante es tener a Cristo aquí en nuestro corazón. Aleluya. Pero para eso tenemos que vivir una vida conforme lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado en esta noche. El Señor tiene que obrar en nuestros corazones. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Puede tener todo. Usted puede tener todo, riqueza, todo. Pero si el Señor no está con usted, de nada sirve. Aleluya. Mañana, pasado, le agarra una enfermedad, le agarra un ataque. Su cuerpo va a ir al cementerio, pero su alma,
se va a ir allá, donde está Satanás con todos los demonios, donde un día va a ser arrojado. Pero el Señor quiere que nosotros nos preparemos. Está dispuesto, está preparado. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. El arca era lo central del pueblo hebreo. La Biblia nos enseña que cuando ellos edificaron, hicieron el arca, cuando ellos hicieron, dice que la palabra del Señor, que de día el Señor le daba una columna de nube para guardarle al pueblo del calor del desierto. De noche, dice la palabra del Señor, que había una columna de fuego para iluminar el campamento hebreo y también para darle calor del frío del desierto. Pero cuando el arca, cuando el fuego se movía la presencia del Señor, todo el pueblo empacaba sus cosas y se iba también, cambiaban de lugar. Porque allí estaba la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. El arca es todo para nosotros. Aleluya. Después, cuando se edificó el tabernáculo, estaba la fuente, estaba el altar de bronce, estaba la mesa de los panes, pero todo es un proceso, tipología de Cristo. Aleluya. Primeramente, cuando venimos a Cristo, tenemos que pasar por el altar del sacrificio. Allí donde el pueblo sacrificaba aquella ovejita, aquel rebaño para cubrir su pecado. Pero nosotros tenemos ese privilegio aún mayor que aquel cordero que enmudeció. Aleluya, vino a esta tierra dejando su trono de gloria. Vino para pagar el precio de nuestra salvación. Hoy ya no tenemos que hacer sacrificio con los animales, porque el Señor pagó, Él murió por cada uno de nosotros. Aleluya. Aunque el diablo en un momento parece que iba, se ponía contento porque ya estaba ganando la victoria. Cuando el Señor dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él enmudeció y pasó por aquel lugar difícil de la cruz del Calvario. Amados hermanos, tenemos el privilegio de tener la salvación gratis para entrar a la presencia del Señor. Pero con eso tampoco no podemos jugar, aleluya. No podemos usar a Dios como un amuleto de suerte. Cuando estoy enfermo vengo al culto y cuando el Señor me bendice me voy a la casa y ni aparezco. Aleluya, tenemos que ser fieles al Señor en las buenas y en las malas. Como hemos prometido un día cuando hemos pisado el altar con la esposa, haciéndose la ceremonia de casamiento. Te prometo que voy a estar en la lucha, en el hambre, en la necesidad, en la abundancia, en la enfermedad, en la sanidad, voy a estar en todo lado. Pero qué importante, mis hermanos, si nosotros ponemos esa cláusula espiritual para decirle al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Aleluya. Aleluya, porque hay bendición de Dios y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma alaba el nombre del Señor. El arca estaba en medio del campamento. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? ¿Por qué es tan gloriosa la palabra del Señor? Cuando comencé a estudiar y a mirar, cuando Moisés comenzó a construir el arca, el Señor le dijo, hazte el arca de madera de acacia. ¿Verdad? Todos sabemos, amén. Una historia conocida. Te vas a hacer el arca con una madera de acacia. Y cuando nosotros miramos esa madera de acacia, y cuando hablamos con aquellos que saben trabajar la madera, ¿quién quiere trabajar con una madera de acacia? La madera de acacia es más o menos parecida como la planta de parra, como la vid. Una madera toda torcida, una madera que tiene llena de nudos, y los nudos de la acacia es tan duro que hasta rompe los dientes de la sierra del carpintero. Una madera que no sirve para nada. Qué lindo ver los bancos cuando vemos
un mueble de algarrobo, de pino, de cedro, una madera tan hermosa, tan lisa, tan parejita, pero la acacia torcida, no se puede hacer nada. Yo en ningún lado he visto en una mueblería que vendan, porque acá no hay acacia, hay en Medio Oriente, pero se asemeja a esa madera, por ejemplo, la parra, la planta de uva, toda que se tuerce todo y es finita y usted lo hace así, se rompe. Lo único que no tiene espina, la acacia tiene espina. Aleluya. Yo no he visto ninguna mueblería, silla de planta de vid. No he visto ninguna mesa de planta de vid. No sirve para nada, solo sirve para ser hollada y tirada al fuego. Ni para hacer un asado no sirve, porque hace ceniza enseguida, no hace brasa. Ni para eso sirve. Pero ¿sabe lo que significa? La acacia es la tipología del hombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor le dijo, hazte una madera de acacia, porque eso representa al ser humano. Así es el ser humano, en la presencia de Dios y entre los prójimos. No servimos para nada, éramos desechados de la sociedad. Nadie no nos quería cuidar, aleluya, todos nos pateaban el tacho. Nadie nos quería tener en cuenta, porque éramos blasfemos, mentirosos, estafadores, homicidas, violadores. Aleluya, pero vino aquel carpintero, dijo, yo voy a trabajar con esa madera. No importa que no sirva, pero yo voy a hacer algo y voy a hacer el arca. Aleluya. Pero había una diferencia, que ese mueble del arca se iba a hacer la acacia, pero Dios le dio la instrucción a Moisés y lo forrarás por dentro y por fuera con oro puro. Aleluya. El oro significa la presencia de Dios, la santidad de Dios. Aleluya. Y nosotros hoy, como hijo de Dios, podemos decir, aleluya, que está dentro nuestro esa acacia, esa madera que nos sirve, pero la presencia de Dios cubre lo que éramos antes, y se comienzan a demostrar el fruto del Espíritu. ¿Será que está todita forrada tu madera? ¿Cómo está tu arca en esta noche? Está toda forrada por dentro y por fuera. Bendito sea el nombre del Señor. ¿O será que se salió de un lado y quedó allí libre y se puede ver la madera? ¿Sabe que si se va de la madera, ahí va a aparecer enseguida la obra de la carne? Pero tenemos que procurar en santidad. La Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Sin paz. Y qué difícil. Tal igual que la santidad. Porque a veces tenemos paz, pero no hay santidad. Pero a veces hay santidad delante de los hombres, que nos convertimos en religiosos, pero no hay paz. Acá venimos, parece San Cayetano, la Virgen María. Venimos al culto tomadito de la mano, para que el pastor me vea, los hermanos me vean. Pero allí, cuando llegamos a la casa, peor que la Segunda Guerra Mundial. No hay bomba, no hay misiles, pero hay platos. Hay palabras hirientes que lastiman. Hay palabras que salen de nuestras bocas, que lastiman a nuestro ser. Algo lo que el Señor nos puso como compañero y como compañera. Nuestros hijos ven, escuchan. Nuestros hijos después pretendemos que ellos sean santos. Pero si buscamos la paz y la santidad, el Señor está aquí. Aleluya. Ninguna de las dos cosas separadas no pueden funcionar nunca. Es como la bicicleta, ¿verdad? Si la rueda de la bicicleta delantera se pincha y se tuerce, por más que la bicicleta sea nueva y que la rueda de atrás esté impecable, usted no va a poder circular. Y si la de atrás se pincha y la de delante está impecable, no puede andar. Tiene que andar las dos cosas bien.
Pero el Señor está aquí en esta noche. Sonríe que Jesús te ama. Aleluya. Pero quiero llegar al punto, mis hermanos. La madera de acacia. Pero también el Señor le dio una ordenanza. Dios le dio una ordenanza a Moisés. Le dijo que la tapa, el propiciatorio, será de una sola pieza. Y tendrá dos ángeles, dos querubines. Dios le ordenó a Moisés que haga de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios estableció. Porque ahí el Señor está marcando en nosotros que si nosotros no tenemos unidad, si nosotros no somos unidos, si no tenemos comunión unos con otros, aleluya, aleluya, por más que seamos religiosos, por más que le demos los mejores diezmos, no sirve para nada. Estamos perdidos dentro de la iglesia. Pero usted me puede decir, pastor, ¿cómo puede ser que si yo canto en el coro, toco la banda, predico, aleluya, cómo voy a estar perdido dentro de la iglesia? Pero yo te voy a demostrar por la palabra del Señor que puede estar perdido. Jesús estaba con sus discípulos en cierta oportunidad y vino un joven rico y le dijo, maestro, rabí, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor enseguida le preguntó, ¿y los mandamientos conoces? Él le dijo a ese joven rico, desde niño, desde joven, lo estoy practicando, yo lo sé todo, aleluya, mirándole a los ojos al Señor. Yo no sé si usted se atrevería en esta noche y aparece el Señor Jesús y te dice, ¿respetas? ¿Anda bien con mis mandamientos? ¿Estás cuidando? ¿Estás obedeciendo mi mandamiento? Yo no sé si tendría el coraje y la valentía de decirle a Jesús, sí, desde chico. Si cada día fallamos, pecamos, tenemos que estar pidiendo que la sangre de Cristo nos cubra. Aleluya. Pero ese joven dijo, desde niño yo lo estoy obedeciendo. Pero Jesús le dijo una palabra, te falta una cosita. Andá y vendé esos bienes, la riqueza, dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Aleluya. Y ese joven dice que agachó su cabeza y se fue de la presencia del Señor. Y no solo se entristeció el joven, sino que dice la Biblia que los discípulos quedaron muy tristes por ver la actitud de ese joven. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros un día cuando estemos en la presencia del Señor? Señor, ¿acaso en tu nombre no echamos demonios? Señor, ¿no predicamos tu palabra? Señor, ¿acaso cuando oramos se sanaron los enfermos? Pero dice que el Señor le va a decir, cuando separe las ovejas de las cabras, apartaos de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí. Atadlo y echadlo allí afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. No nos sirve de nada, mis hermanos, de ser religiosos. No nos sirve de nada vivir de una vida de apariencia. Estamos en los últimos tiempos. La trompeta está por sonar. Y si suena la trompeta en esta noche, quedarán los bancos vacíos. Estás preparado para irte al encuentro con el Señor. Pero si no estás preparado, es la noche oportuna. Que el Señor quiere restaurar tu vida. El Señor quiere restaurar tu ministerio. Aleluya. Pero ¿por qué le dijo Moisés que haga de una sola pieza y aquellos querubines? Y la respuesta lo va a encontrar en Éxodo capítulo 25, versículo 22. Porque dice la palabra del Señor a Moisés cuando le habla en Éxodo 25, 22. La palabra del Señor dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio y de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo mandare, te mandare para los hijos de Israel. Aleluya.
Era una orden del Señor, porque el Señor dijo, de allí, de esos ángeles, de esos querubines que estaban allí en esa tapa del propiciatorio, dice Dios, desde allí voy a bendecir a mi pueblo, desde allí sanaré mi tierra, aleluya, desde allí voy a sanar a aquellos enfermos, desde allí voy a conducir a mi nación, aleluya. La orden iba a venir de allí. Qué bendición, hermanos. Qué palabra de presencia de Dios. Allí Moisés escuchaba la ordenanza y solamente la tenía que cumplir. Pero hermanos, ha pasado el tiempo. Aleluya. Y ya el arca no existe. El arca allí ha quedado perdida. Por cierto, en la tercera destrucción del templo, cuando ya Jesús estaba en el cielo, los romanos destruyeron el tercer templo y allí desapareció el arca. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está, pero yo creo, pastor, que Dios lo tiene escondido. Porque cuando inauguren el templo nuevo que están por hacer allí en Jerusalén, donde se va a sentar el anticristo, va a aparecer el arca también. El Señor lo tiene escondido. Pero ¿sabe por qué desapareció el arca? Y la respuesta lo podemos encontrar, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. La respuesta lo encontramos en Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Desde el versículo 14 de Jeremías, aleluya, capítulo 3. La palabra del Señor dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y presta atención lo que dice el versículo 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Por qué? Y acontecerá, el versículo 16, que cuando os multiplique y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, un día voy a mandar pastores que apacienten con ciencia y con inteligencia. Hermanos, allí, de esos querubines, el Señor hablaba. Y los querubines, de esos ángeles, y sabemos por la Escritura que los ángeles no son hombres. Sabemos por la Biblia que los ángeles son seres espirituales. Aleluya. Podemos ver cuando le apareció a Abraham, a Gedeón, a Jacob. Aleluya, cuando aparecieron para darle las noticias para que ellos puedan transmitir al pueblo. Pero podemos ver en esta última era, el periodo de la gracia, que esos ángeles también representan los pastores, los que están cuidando a la grey de Dios. Hoy ya el arca del pacto no está, no se sabe más de ella, ni está en nuestra memoria. Pero Dios ha puesto, instituyó pastores evangelistas, ha instituido para cuidar de la iglesia del Señor. Aleluya. Aleluya. Y aquí quiero entrar en la última parte del tema en esta noche. Estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempos peligrosos. Y hoy en esta época, en esta era de la gracia y en los últimos tiempos, se ha perdido el respeto a los siervos de Dios. Aleluya. Hoy ya no se respeta más. Pasó lo que pasó allí en Nazaret. Pero si usted quiere ver milagro en esta noche, si usted quiere ver milagro en su familia, si usted quiere que la iglesia crezca aún más, si usted quiere ser prosperado, respetemos a nuestros pastores que el Señor puso a cuidado de la iglesia. Aleluya, me tiembla la rodilla para hablar estas cosas, pero la tengo que decir porque es una realidad. Yo recuerdo allí en mi niñez, en mi juventud, hermanos, cuando venían los pastores a mi casa,
Visitaban los pastores la iglesia, paraban todo en casa. Nosotros éramos muy pobres, pero mi mamá y mi papá le daban la cama matrimonial para que ellos se sientan lo mejor. A nosotros a veces ya en toda la semana medio nos restringían la comida porque ellos guardaban. Va a venir el siervo de Dios este fin de semana y le daban todo lo mejor. Y cuando venía un pastor con reverencia, con respeto, estamos sentados en la mesa, no queríamos ni abrir la boca. Bendito Señor. Yo recuerdo, y eso quedó grabado en mi corazón, una de las empleadas que teníamos que le ayudaba a mi mamá a limpiar la casa cuando venían visitas. Estamos sentados en la mesa y estaba allí el pastor, aquel el hermano Cabañas, no me voy a olvidar nunca el nombre. El hermano era cieguito, él no veía nada, pero tenía unos ojos espirituales más grandes que toda esta casa. Nos invitamos para unos cultos especiales. No veía nada, él de nacimiento era ciego, pero él estaba sentado en la mesa. Y en ese día, después de la sobremesa, después del almuerzo, esta empleada que ayudaba a mí, una hermana que prácticamente era la jefa de todas las diaconisas, la que mandaba en la iglesia, era la que ordenaba dónde tenía que estar el florero, dónde tenía que estar la jarrera, toda la orden de ella tenía que hacerse, si no, no valía para nada. Pero en ese momento le dice esta hermana: hermano Cabaña, hace rato que yo no siento la presencia del Señor. Yo voy al culto, pero me siento vacía. Hasta hay día que quiero dejar el camino del Señor. Y recuerdo que aquel hombre, mirando así la mesa como estaba, dijo: ¿sabe qué, hermana? Hace 8 años que estás peleada con tu vecino. Hace 8 años que por una gallina te peleaste con tu vecino y no te hablas con él. Y vos sos cristiana, vos sos creyente. Anda a pedirle perdón, aleluya, que con cuando le pida perdón, ellos se van a convertir al Señor. Aleluya, delante de los hombres podemos ocultarnos, pero están los ojos del Señor que recorren los cielos y la tierra. No vas a tapar tu pecado, no vas a tapar tu apariencia, aleluya, porque el Señor te ve, aleluya. Aleluya, lo que hay en el fondo de tu corazón, el Señor lo sabe todo. La Biblia dice: antes que salga la palabra de nuestra boca, Él ya lo sabe. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Jesús fue a Nazaret, dice que ningún milagro pudo hacer. Qué tristeza, Nazaret tenía el privilegio de tener al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no supieron, no aprovecharon la oportunidad de tenerlo. Señor, ya que está con nosotros, sos de lo nuestro, quédate aquí, Señor. Los países del mundo, acá mismo en la Argentina, hermano, nosotros nos maravillamos y somos orgullosos. Digo yo, porque yo no, esas cosas no me interesan, pero me uso esta palabra, la población, tenemos el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, Maradona, tenemos al Papa, y todo para la Argentina es un orgullo, y hay plazas que ponen su nombre, hay calles que ponen su nombre, y hay pancartas por todo lado, y en la televisión le ponen, porque tenemos el orgullo. En otros países, cuando yo he tenido la oportunidad de estar allí en Francia, en Suiza, como no nos podíamos hablar por el idioma, no nos podíamos entender mucho con el idioma, yo, Argentina, Maradona nos reconoce porque el mejor jugador del mundo está en Argentina. Pero Nazaret, aleluya, lo tenía el Rey de Reyes, al Señor de Señores, y ellos no dudaban de él. ¿Quién es este? Si este es el hijo del carpintero. Su hermano Jacobo, José, nos criamos juntos. Yo lo vi nacer, sus hermanas jugaban con nosotros. ¿Quién es este? ¿Qué va a ser este? Cuidado, mis hermanos, con menospreciar al hombre que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Cuidado, hermano, que un día
día vamos a dar cuenta. Cuidado con nuestros labios, lo que hablan, aleluya. El pastor de aquí, los pastores de la iglesia no son empleados. No son hombres para ser maltratados, son hombres elegidos por Dios para cuidar a la grey de Dios, para velar por las almas que también un día daremos cuenta a Dios. Pero allí en Nazaret, pero si este es el hijo del carpintero, ¿qué puede hacer él? Y dice la Biblia, y se asombró Jesús por la incredulidad de ellos. Se ha ido tanto la hora, me lo voy a cortar. Pero acá hay un detalle tan importante. Esta palabra asombrarse solamente aparece dos veces en la Biblia que Jesús se asombró. Solamente dos veces. Dice que se asombró Jesús por la incredulidad de ellos, de sus propios hermanos, de su propia gente. Hermanos, que nosotros podamos honrar a nuestros pastores, a los siervos de Dios, los diáconos, las diaconisas que Dios ha puesto para la iglesia, que podamos cuidarlos. Cuánto anhelan tener y no lo tienen. Pero Jesús se asombró. ¿Y sabe dónde aparece la segunda vez esta palabra asombró? Que Jesús asombró. Fue cuando Jesús sanó al siervo del centurión. Ahí aparece la segunda vez. Aquel centurión que inventó una táctica, una estrategia. Ese centurión era del pueblo romano, no pertenecía al pueblo judío. Allí mandó unos ancianos judíos, vayan a decirle a Jesús que mi siervo está atormentado y gravemente enfermo. Él no iba porque él sabía que iba a ser rechazado, pensaba en su corazón. Aleluya. Y esta palabra a mí me conmociona. Bendito Señor. Allí fueron esos ancianos. Decirle, Señor Jesús, usted iría a la casa del centurión. Ese centurión nos ayuda, aporta mucho para la iglesia, cuida a los judíos. Pero tiene su siervo. Tiene su esclavo, tiene su empleado que se está muriendo. ¿Usted se anima para ir a sanarlo? Jesús dijo, sí, yo voy a ir a la casa, para eso he venido. De repente aparece otro grupo de personas que mandó el centurión. Le dijo al Señor, Señor, no es digno que tú vayas a mi hogar. Di la palabra y mi siervo sanará. Jesús dijo, se asombró. Se maravilló de la fe que tenía este centurión. Ninguno de Israel lo escuchó ni vio tanta fe que tenía aquel hombre. Y ese hombre fue sano en ese momento. ¿Será que tú estás dando vuelta? ¿Cómo estás en la presencia del Señor? ¿Estás cuidando de los obreros del Señor? Estamos cuidando, mis hermanos. Aleluya. Dice la Biblia que los apóstoles, aleluya, constituyeron maestros, evangelistas, pastores, para edificar la iglesia de Cristo. Y en esta noche quiero darte esta palabra. Si no has arreglado, si has estado lejos, enojado, ofendido, hoy es la noche que tú tienes que arreglar tu cuenta con el Señor. Por ciertos, como hombre de Dios, como pastores, tenemos entendido que a veces hay que pasar grandes pruebas, tribulaciones. Como aquel gran evangelista que se fue por 40 años casi a evangelizar a África. Formó iglesia, formó obrero, pero ya muy viejito, ya dejó obreros establecidos. Me voy a ir porque quiero morir en mi tierra. Quiero morir en mi suelo, quiero morir en mi patria. Así que subió al barco y se volvió hacia Estados Unidos. Y allí cuando estaba llegando a la ribera aquel barco, él pudo observar una gran cantidad de gente con banderas, pancartas, bienvenido. Y él ahí medio se infló, mirá cómo me reciben.
Mira la cantidad de multitudes que me reciben, porque 40 años yo trabajé en África. Dejé una iglesia grandísima con muchos miembros, con obreros, y ahora me reciben, gloria a Dios. Pero cuando llega la barca esa a la ribera, al puerto, no eran esas pancartas para él. Era que allí en la clase primera venía el presidente. Fue a cazar, a matar jirafa, elefante, león en África y venía con esos trofeos. Y la gente lo estaba ovacionando. Cuando él se baja del barco, ni una familia no lo fue a esperar. Y él le dijo, Señor, ¿cómo puede ser esto? Este impío que fue a matar lo que tú has creado, mira cómo lo recibe. Y a mí ni siquiera un pariente me viene a esperar. Estoy viejito, no puedo ni caminar, estoy enfermo. Pero allí cuando él comenzó a humillarse y a orar en la presencia del Señor, Dios le dijo, cuando estés en tu casa te voy a bendecir. Esta no es tu casa, cuando estés allá yo te voy a dar la corona, te voy a dar el premio. Nos ponemos en pie en esta noche. Aleluya, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. A veces queremos ovaciones, queremos halagos, pero irán llorando, irán andando y llorando, llevando la semilla, pero con regocijo volverán. Aleluya, palabra de Dios en esta noche, para que el Señor pueda fortalecer su siervo en esta noche. Iglesia del Señor, que podamos honrar a nuestros siervos, honrar a los que el Señor ha puesto en nuestro cuidado. Ellos no están para otra cosa que para cuidarte a ti. Que estaremos solos, es cierto, porque el mismo Pablo un día tenía demasiada tristeza en su corazón. Pablo dijo, Demas me ha desamparado, siguiendo la corriente de Alejandro, muchos males me ha causado. Lucas no va a estar conmigo, nadie más. Le dijo a Timoteo, cuando vengas allí de Troa, trae el capote que dejé, tráeme los pergaminos, porque acá en Jerusalén él estaba preso, ya estaba para ser sentenciado a muerte, ya no tenía escapatoria ni tenía opción de salir, estaba condenado allí a la muerte en esa cárcel de Roma. Y él le dice a uno de sus colaboradores, tráeme el capote, tengo frío, ha llegado el invierno. Y a veces yo me pregunto, pastor, ¿no será a nadie, ningún hermano de Jerusalén se le dio para decir, hay un pastor, está Pablo en la cárcel, vamos a llevarle una comida caliente, vamos a llevarle un abrigo? Nadie se le dio. Y en Jerusalén había iglesia. En Roma había iglesias, pero nadie se le dio por decir, Pablo está allí encarcelado, vamos a llevarle un guiso caliente, un abrigo porque hace frío. Pero Pablo pudo decir, nadie, pero el Señor, el ángel de Jehová está conmigo. Aparece la palabra ángel. Hermanos, si usted no cuida al hombre de Dios, Dios lo va a cuidar. No se haga problema, que él no depende de usted. Como Elías, que estaba allí, escondido en el arroyo de Kerit. Aquellas aves inmundas para el pueblo de Israel. Ellos no podían tener contacto con esas aves. Pero dice que aquellos cuervos le traían pan a la mañana, pan y carne a la mañana y pan y carne a la tarde. Si usted no se cuida, Dios va a usar a aquellos de afuera. Pero Dios a su siervo lo va a cuidar siempre. Pero nosotros tenemos que honrar. ¿No será que en esta noche estamos apartados? Estamos en forma de apariencia en este lugar. Si me permite el pastor, podemos hacer una invitación. Aleluya, quiero extender una invitación. ¿No será que la presencia de Dios se fue de tu corazón? ¿No será que te sientes seco, te sientes vacío? ¿No será que cuando ve a los hermanos alabar y bendecir el nombre del Señor, cuando cantan y hablan en lengua y tú no puedes ni siquiera abrir tu boca? Quiero decir que en esta noche el Señor va a restaurar tu vida. Yo quiero invitarte a ti.
tiene que dar el paso de obediencia, el paso de humildad. Queremos orar por ti en esta noche. Mañana no es nuestro. Mañana no sé si abrirá los ojos. Quizás abrirá los ojos en la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Estuve allí participando de una santa cena en el Chaco. Ya estaba terminando el culto. El Señor me da una palabra, me dice, acá hay un joven que Dios en este día es la última oportunidad que le da. Pase y que arrepienta, si no quería pasar, no pasó nadie. Hicimos la oración, bueno, no pasó nadie. Y comenzó una duda en mi corazón, ¿no será que a veces de emoción? Pero Señor, yo escuché tu voz. Y ya cuando terminamos de orar y hacemos la salutación final, ese joven pasa, se tira de rodillas delante. Dice, pastor, es algo que yo no puedo vencer. Pídeme lo que quiera, pastor, pero no me vaya a pedir lo que usted habló el otro día conmigo. Yo le tengo odio a mi papá, no lo puedo ni ver. Cómo le pegaba a mi mamá, cómo le tiró a mi hermanito en el fuego para que se muera. Yo vi, pastor, eso, yo no lo puedo ver. Y estaba el papá ahí, en el fondo, en el último banco. Pero cuando pasó, cuando el Señor vino y tomó posición de su corazón, el segundo paso salió corriendo, abrazó a papá. Papi, hoy yo te perdono, papá. Perdóname, papá, estamos lejos. Más de 15 años que no nos hablábamos, no nos dirigíamos la palabra. Y bueno, una alegría para la iglesia, porque sabíamos todos nosotros que ellos no se hablaban. Y eso fue el domingo a la mañana. El martes a la noche en el culto, aleluya, este joven va a la casa del tío y le dice, tío, ¿sabes que arreglé la cuenta con papá? Y hoy tengo la felicidad más grande. Toda la noche no dormía. Me levantaba a la madrugada, me levantaba a la noche y cantaba en el campo para que me escuchen los pájaros ahí, la lechuza, que me escuchen todo el mundo. Y yo cantaba, tengo una paz, tengo una felicidad. Vamos, tío, vamos al culto. Y el tío le dijo, no, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. Entonces este joven le dijo, bueno, tío, si vos no querés al culto, me voy yo, porque ya voy a llegar tarde. Y sale con su bicicleta, no sé de qué forma, cruza la ruta, y un hombre sin luz, con un vehículo viejo, lo pasó por arriba y pasó a la eternidad. Pero yo puedo testificar que pasó con Cristo. Dios nunca te va a castigar. Dios nunca va a bajar su mano de juicio contra ti sin antes darte una oportunidad. El Señor está dando oportunidades en esta noche. El Señor está hablando en esta noche. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia ya está orando, la iglesia ya está clamando al Señor. Hay una guerra en el cielo, hay una guerra en el cielo. Hay algo que se tiene que romper en esta noche. Falta de perdón, falta, aleluya. Mi alma te alaba al Señor, aleluya. Aleluya, ¿quién quiere pasar? ¿Quién quiere decir, Señor? Quiero renovar mi pacto en esta noche. Señor, no te siento. Señor, no siento tu gloria. Hace mucho tiempo que vivo una vida de religiosidad, Señor. Pero quiero sentirte, aleluya, realmente como tú eres, Señor. Aleluya, acuda a los pies del Señor. No sea que mañana pueda amanecer, aleluya, en la eternidad. Pero el Señor te llama, está con los brazos abiertos. Yo ya pagué el precio, yo ya pagué, que di todo por ti, que diste tú por mí. Yo hice todo, todo, cuántas cosas hice por ti, pero que tú estás dando por mí. El Señor un día te va a pedir cuentas, aleluya. Pero el Señor quiere darte esa oportunidad, porque en esta noche va a restaurar tu vida. Aleluya, mi alma te alaba. Mi alma glorifica el nombre del Señor.
Hay almas que están pasando en esta noche. Me quiero extender un minuto más. Extender esta invitación porque hay almas que tienen que arreglar. Hay almas que tienen que ir de esta noche con la presencia del Señor. Como becerro saltando entre la parada. No te vayas con esa angustia que viviste. No te vayas con ese dolor, con esa reina amargura. Eso no te sirve para nada. Llévate a Cristo en esta noche. Él está aquí, te llama, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ya estamos orando, ya estamos clamando al Señor. Ya los obreros están orando por las almas que han pasado. Pero te llama, el Señor te llama. Aleluya, el Señor te está llamando. Ven, ven a los pies del Señor, aprovecha esta oportunidad. El Señor no te va a recriminar nada. Él no te va a sacar en cara nada de lo que tú hiciste. Él quiere perdonarte, Él quiere llenarte de su amor. Él quiere llenarte de su gloria, de su poder. Tu vida ha sido un fracaso hasta hoy. Pero el Señor hoy quiere renovar ese pacto para poder bendecirte. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos toda la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Toda la iglesia levanta sus manos. Ayúdenos a vencer esta pelea de esta tarde. Toda la iglesia levante oración. Aleluya, hay almas atadas por los vicios, por la mentira. Hay almas con raíz de amargura. Por eso están enfermos, aleluya, están tristes, angustiados. Señor, en esta noche, ten misericordia. Di la palabra, Señor, mujer de tu mano. Acudimos a ti.